Buenos días a todos. Lo primero que quiero es dar las gracias a ExpoPyme por darnos la oportunidad a Wuhecheng de presentaros un proyecto empresarial para vosotros, para que podáis realizar negocios de una forma diferente, utilizando el trueque llevado a nuestros días. Un concepto que parece que lleva miles de años en el mercado, que lleva funcionando mucho tiempo, pero que nosotros, Wuhecheng, le ha dado un cambio totalmente al concepto del trueque y va a utilizar una moneda que os sorprenderéis. Máximo os va a contar un poco todo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar aquí a escuchar nuestra ponencia. Vamos a tratar de explicar brevemente y rápidamente cómo funciona WeExchange. WeExchange es un circuito empresarial de intercambio multilateral a nivel internacional. Es decir, lo que conseguimos es una plataforma donde las empresas, pymes y autónomos, ponen a disposición del resto de asociados sus productos y sus servicios. Para evitar problemas de que si vale más lo que yo te compro que lo que tú me estás dando, etcétera, etcétera, lo que hemos hecho ha sido diseñar una moneda virtual que se llama Wii, que funciona paralela al euro y que tiene el mismo valor. Un Wii equivale a un euro, con lo cual, si una botella de agua como esta, por ejemplo, cuesta un euro en la calle y yo la tengo que vender a alguien del circuito, yo se la venderé a un Wii. No estoy perdiendo valor, porque este Wii que yo recojo por vender la botella de agua, puedo yo salir al mercado y buscar y comprar vasos con esa moneda, con lo cual no estoy soltando euros, que es lo que a mí me duele, puesto que hay cosas y gastos, la luz, el teléfono, el colegio de los niños, etcétera, etcétera, que tengo que pagar en euros sí o sí. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un pequeño vídeo y lo vamos a ir explicando poco a poco. Bien, es muy sencillo. Vamos a primero empezar con datos que todos sabemos, porque, claro, no hace falta que nos lo diga el Ministerio, ya lo sabemos nosotros que somos pymes y autónomos, que el 99%, o más del 99% del tejido empresarial de este país somos pymes y autónomos. Claro, luego llegan las grandes instituciones, como Europa, y dice, hombre, esto no puede ser. Con tanta pyme, a quien tenemos que salvar realmente, pues es a los bancos, ¿no? Fíjate qué gracia. Entonces nosotros, desde WeExchange, ¿qué hacemos? Pues os financiamos, os ofrecemos una financiación de un modo totalmente nuevo, recalculado, repensado, que tiene su origen, como decía Pedro antes, en el trueque de toda la vida. ¿Vale? Como veréis, ahora vamos a ir viendo cómo funciona y cualquier pregunta que tengáis luego al final, pues la resolvemos. ¿Vale? Como decía, somos un circuito empresarial de intercambio multilateral a nivel internacional, con lo cual pymes de la zona de aquí, fabricantes de calzado, de accesorios de moda, bolsos, ropa, lo que sea, podrían también muy bien exportar a otros países que están dentro del circuito sin tener por qué gastar esas cantidades ingentes de dinero para salir fuera de España. ¿Vale? Estamos ahora mismo en expansión por Italia, España y Portugal y a futuro vamos a ir a otros países de Europa como puede ser Francia, Alemania, etc. Siempre empezando por la zona euro, que es lo más fácil. ¿Vale? Entonces, como vemos, es un circuito en el que pymes y autónomos realizan compras y ventas en una moneda que se llama Wii, que es la que os hemos explicado antes. Entonces, esta moneda se utiliza para hacer ese intercambio. Intercambio un valor de un producto por un valor de otro, o un servicio por un producto, o un servicio por un servicio, y lo que consigo con eso es liquidez. Quiere decir que los euros que yo tendría que haber invertido y gastado en ese producto, en ese servicio, los mantengo en mi cuenta para pagar aquellos gastos que tengo que pagar en euros. Es una pequeña ayuda. Evidentemente, esto no es la solución a vuestros problemas de liquidez y de financiación, pero es una pequeña ayuda. ¿Vale? Entonces, como os decía, se crea un mercado interno. Dentro de ese mercado, que lo ponemos así para que se entienda mejor, encerrado en un círculo,
y lo llamamos un circuito empresarial, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo interactúan dentro del circuito poniendo sus servicios las pymes de cualquier sector, ¿eh? Aquí entran todos los sectores, no. Y si alguien tiene dudas si el suyo puede entrar, ya le digo que sí puede entrar, aunque luego si quiere lo aclaramos más detenidamente. ¿Vale? Y luego otra ventaja añadida, ¿eh? Por el mero hecho de estar dentro del circuito, vas a conocer y vas a darte a conocer a otros clientes, ¿vale? Otros clientes con los que vas a hacer negocios en euros, porque aquí lo que se trata es de que la gente se dé a conocer en el mercado y pueda crecer. Queremos ayudaros a crecer a todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué otorga a los miembros del circuito? ¿Qué le otorga WeExchange? Como concepto y como modo de funcionamiento que ya está funcionando. Crédito comercial, que ahora no tenéis, nosotros os lo damos. Vais a aumentar la cartera de clientes, evidentemente, si os dais a conocer a más gente, a más empresas, pues evidentemente lo suyo es que aumentéis clientes y proveedores. Los stocks, que seguramente vosotros aquí, muchos de vosotros tenéis stock en almacén de calzado o de lo que sea, lo ponéis en el circuito a su precio, no tenéis que dar dos por uno ni venderlos a un gitano para que se vaya al mercadillo a distribuirlos. Mantenéis el valor de vuestro producto. Aumentáis la facturación, evidentemente, al tener más clientes y poder liquidar los stock, aumentáis la facturación. Y mantenéis la liquidez, porque todo aquello que vosotros compréis dentro del circuito no vais a tener que utilizar los euros. ¿Vale? Esto, como decíamos, lleva funcionando muchísimo tiempo. Esto en el año 34 en Suiza, que son muy listos, como bien sabéis, la economía suiza va viento en popa y siempre ha ido, pues lleva desde el año 34 y en Australia pues lleva también más de 25 años, ¿de acuerdo? O sea que no es una cosa de cuatro locos, nos hemos inventado ahora mismo. Y una cosa muy importante para que tengáis confianza en el proyecto. Estamos certificados Mastercard. Mastercard no te concede su tarjeta para que pongas tu logo solamente porque le caes bien. O hay un proyecto sólido detrás y se asegura de que ese proyecto no va a dañar su nombre, o si no, no tienes la tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué hacemos con esto? Pues al que mueve el mercado realmente, ¿quién es? El consumidor privado. De luego, si el consumidor privado no consume, ya puede ser la mayor multinacional del mundo y tener los cientos de miles de clientes que al final no vas a vender. Con lo cual, lo importante de esto es que atraemos al consumidor privado a beneficiarse de las ventajas de WeExchange, con lo que revierte en beneficio y valor añadido para las empresas que están dentro del circuito. ¿Por qué? Fijaos, el 10% de lo que se gasta con la tarjeta Mastercard de WeExchange se acumula en moneda Wii para que ese consumidor privado pueda consumir los productos del circuito. Ya estamos dando otra vía más de consumo. ¿Vale? Y además, con todas las ventajas de ser una tarjeta monedero, con lo cual no vas a tener ni que dar un número de cuenta bancaria, ni vas a tener que decirle dónde te pasan los recibos, nada. Tú vas a tu banco, la cargas. ¿Cuánto me quiero gastar hoy? ¿200 euritos? Cárgame 200 y vas y te los gastas. El límite lo hemos subido hasta 20.000 porque seguro que muchos de los de aquí pues les gustaría hacer compras más jugosas. ¿De acuerdo? Y entonces, luego también tenemos la otra parte, que continúa con lo del consumidor privado, que al final debe ser siempre el foco de todo pyme y autónomo, el consumidor privado. Y es que los comercios que se adhieren al circuito se diferencian de la competencia. ¿Por qué? Pues muy bien, muy sencillo, porque van a recoger las ventas que se realicen o las compras que se realicen con la tarjeta Mastercard y van a fidelizar a los clientes, puesto que como el 10% de lo que se gasta se acumula en moneda Wii, pues entonces la gente dice, bueno, pues prefiero comprarlo aquí, que me van a dar un 10%, que comprar el mismo producto allí, que no me van a dar nada. Pues un poco fidelizar, ¿vale? Aquí os digo lo que ofrecemos a grandes rasgos para que veáis qué podéis conseguir. Por líneas de crédito sin plazo de evolución. Nadie os va a estar llamando todos los meses, oye, paga el recibo, que te he dejado, que etcétera, etcétera. Nada, tranquilidad. Sin compromiso de permanencia, no tenéis nada que perder. Entráis, probáis y si no te gusta, te vas. Esto es como lo de la tónica.
¿vale? Y estamos también buscando emprendedores que quieran abrir su propia agencia para este proyecto. Con lo cual podéis contactar con nosotros también para ese tema. Entonces, para los emprendedores es una inversión muy baja, no necesitas local, no necesitas pagar cánones, pagar royalties, pagar nada de nada. Vamos a lo eficiente, vamos a ponernos a trabajar, que es lo que hace falta, porque pedir sabemos todos. ¿Vale? Entonces, quería cerrar un poco con algo que dijo el presidente Obama y que os suena a todos porque fue muy difundido, y es el yes we can, o sea, que sí que podemos. No tenemos por qué estar todo el día lamentándonos de que sí, joder, qué mal va todo, qué mal, qué mal, qué mal. Coño, vamos a unirnos, porque como yo os digo aquí, yes we can con We Exchange. ¿Vale? O sea, que todos los que queráis entrar, podéis entrar y vais a disfrutar de unas ventajas que no tiene nadie, nada más que los que ahora mismo están en el circuito. Porque esta frase es cierta, como podéis ver, si no, no existiría el comercio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nada, quería agradeceros estos minutos que me habéis dedicado. Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, también estamos fuera con un pequeño stand. Muchas gracias. Gracias. Gracias.